En lo que hace a equipos para cosecha, este año se trabajó principalmente en la 8023 parte 2, que es otra parte de la norma de ensayo de cabezales, es la de cabezal triguero-sojero, y principalmente es el ensayo de captación de cabezal que se trabajó con un documento, en base a un documento del INTA. Esa es una norma nacional 100%, por decirlo de alguna forma, no hay ningún documento internacional involucrado en el estudio de esa norma. Y lo bueno que tiene esa norma, al igual que las otras de la serie 8023, es que son las primeras normas de ensayo de cabezales que salen como documento normativo internacional, ¿sí? Internacionalmente, salvo por alguna asociación, no hay un documento que sea norma para estudio del ensayo de captación de cabezales. Son las únicas tres normas que hay, que es la de girasol, la de cabezal girasolero, la de cabezal triguero-sojero, que es esta que les estaba mencionando, y la de cabezal maicero. Sí, esa norma 8023 parte 2 de cabezal sojero está terminando la discusión pública en las próximas semanas y estimamos a principios del año 2014 estará publicada como norma nacional. En lo que hace a esa misma comisión de equipos para cosecha, también estamos trabajando con la 8025, que es la especificación de la capacidad de la tolva y el sistema de descarga de las cosechadoras. Y también la 8024, que es una norma que habla de la clasificación de cosechadoras que está actualmente en estudio y esperamos también que esté terminando su estudio para el 2014. En lo que hace a seguridad en maquinaria agrícola, es la comisión que, digamos, tiene mayor actividad en nuestro país y es una de las más importantes. Ustedes saben que todas las normas de seguridad en maquinaria agrícola, esto lo repito cada vez que tengo la oportunidad, son de adopción voluntaria. En este sentido, esa comisión está estudiando la parte 7 de la 8076, perdón. Esta parte habla de cosechadoras de forraje, cosechadoras de grano y picadoras, o sea, todos los aspectos de seguridad, que si bien están incluidos algunos de ellos en la parte 0, que es de especificaciones de seguridad generales para toda la maquinaria agrícola, en el caso de lo que es picadoras, cosechadoras de algodón y cosechadoras de grano, perdón, son requisitos específicos para ese tipo de maquinarias. No son los requisitos generales que se ven en la parte cero, sino que son requisitos más específicos que no eximen al productor de este tipo de maquinaria a cumplir con aquellos de la parte cero que no estén mencionados en esta parte 7. Estas normas, como todas las demás normas, son normas que especifican requisitos de desempeño para los materiales y para las máquinas sin afectar el diseño, o sea, en ningún momento se está condicionando el diseño de ningún fabricante. Y bueno, el valor de estas normas, como lo decía anteriormente, es la adopción voluntaria. La adopción voluntaria por parte del fabricante de este tipo de normas y la certificación de sus máquinas a través de este tipo de normas demuestra un compromiso del fabricante para con la sociedad, para con el usuario de la máquina y para cualquier persona que esté relacionada con la operación de la máquina cuando no sea el mismo operador, sino personas que a veces están involucradas en la operación de una máquina o en el entorno de la operación de la máquina. Estas normas tienen especificaciones respecto de las barreras de protección, respecto de los resguardos, respecto de los controles, los materiales de la cabina, en todo lo que hace menciona ruido, a las vibraciones dentro del equipo, que serían algunos riesgos que no están representados de manera inmediata, ¿sí? Dentro de estas normas también hay una guía para el control de los requisitos, que esto es muy interesante para el fabricante porque puede, una vez que haya aplicado toda la norma, puede generar distintos instructivos para el sector de calidad de la empresa para que pueda controlar que se están cumpliendo lo que está especificado en la norma y lo que el fabricante está interesado en cumplir, que es justamente hacer una máquina de diseño seguro y que posibilite una operación realmente segura del equipo.